A partir de este momento, en Galáctica Digital, Radio y Televisión Iberoamérica, te invitamos a disfrutar el universo de los sentidos, con la conducción de la sommelier Andrea Escobar, el programa que te llevará a recorrer y viajar por el gran mundo gourmet. Hola, buenas tardes. Otro sábado más acá en el universo de los sentidos. Un sábado de fin de semana largo, con un sol maravilloso, así que, bueno, mejor imposible. Y ahora, a ver si estamos conectados con la ganadora Lidia de la experiencia de la semana pasada, que yo subí las fotos, porque... Hola, Lidia, ¿estás ahí? Sí, hola, hola, te escucho, Andrea. ¿Qué tal? ¿Ya la comiste la rosca? Ay, sí, era tan tentadora que la verdad que no pudimos resistir. Va a haber que ir a buscar otra para mañana. Y sí, viste, son riquísimas, sí, realmente. No. Sí, realmente exquisita. Mi familia ya me está pidiendo otras. Bueno, la disfrutaron todos. Sí, por supuesto. Sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Y adentro qué tenía? Creo que una pastelera de chocolate con almendras. ¡Ay, qué rico! No, y chocolate arriba, muy, muy rica, muy rica. La verdad que nunca había probado una rosca así. Y la vamos a implementar de aquí en adelante porque la verdad que está buenísima. Sí, se las sí, recomiendo sí, a todos, la verdad que... Es lo que yo decía, hay que también fomentar que la gente vaya a comprar para que los comercios puedan seguir abiertos y puedan seguir funcionando, que no, están haciendo totalmente un esfuerzo grande. Aparte que es para consumir todo el año porque... Es deliciosa, es muy fresca, muy, muy rica, la verdad. Esa es una muy buena idea, Lidia. Qué bueno eso, que se consuma todo el año, es por verdad. Por supuesto, porque tenemos que esperar a Reyes o a Pascuas. Es exquisita y yo la voy a consumir todo el año y la voy a llevar cuando podamos, claro, visitarnos. Cuando te inviten a algún lado, claro. Está bueno eso, qué buena idea. Ay, una genia, Lidia. Bueno, sí. Lidia, muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias por seguirnos. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Lo sigo siempre, la verdad que me encanta el programa, lo felicito y aprendo mucho. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, y bueno, y seguí participando, que por ahí, quién te dice, ¿no? En otra oportunidad te ganás otra cosa. Bueno, muchas gracias. Y seguimos escuchando que seguimos enseñando cosas gourmet. Bueno, felicitaciones. Un grande. Y muchas gracias, buenas tardes. Bueno, adiós, eso, muchas felicidades para toda la familia y para todos los teleescuchas. Bueno, y ahora vamos a ir una pausa y cuando volvamos vamos a estar hablando con la licenciada María Lourdes Toujas sobre calidad de aceite de oliva. Galáctica Digital, Radio y Televisión Iberoamérica. Sensaciones en tu ser. Bueno, y seguimos acá en el universo de los sentidos hablando con María Lourdes Toujas. Para mí, Lourdes. Así de sencillo. Y vamos a hablar, no de cualquier cosa, sino de calidad de aceite. Porque ella es especialista en calidad de aceite. Tiene varias cosas en su haber, digamos. Es bromatóloga. También ha estudiado en España. Y está trabajando en aceite de oliva desde hace muchos años. No sé si vos querés decir cuánto. Sí, claro. Muchas gracias por la presentación. Claro, 25 años llevo ya, desde muy pequeña, antes de recibirme. Antes de nacer. Antes de nacer, porque soy más joven. Claro. Bueno, o sea que tiene una muy grande experiencia en aceite de oliva. Y bueno, antes
que todo, vamos a preguntarle así, lo de ahora. ¿Qué está pasando hoy, 2021, con el aceite de oliva y esta cosecha medio en pandemia, que cada vez se torna un poco más difícil, parecería? Bueno, no, 2021 tiene un poquito de mejor expectativa que el 2020, porque ya sabemos cómo manejarnos en esta pandemia. Bueno, ya casi las provincias y Mendoza ya ha comenzado con aquellas cosechas que son tempranas, con aquellas variedades tempranas. Se auguria una buena cosecha, un poquito mejor que el año pasado. Como te decía, ya estamos más organizados. Entonces, bueno, venimos como bien, expectantes y bien. Bien, ¿y con el tema de las lluvias? Bueno, ahí nos está complicando porque ha llovido mucho. En Mendoza no estamos acostumbrados, en el país, bueno, en las zonas productoras de oliva, no suele llover mucho, entonces primero nos complica la extracción, ¿sí? Una aceituna con mayor contenido de humedad, tenemos el inconveniente de que muchas veces dificulta la extracción. Pero más allá de que si podemos sacar más o menos rendimiento, porque parte de ese aceite está emulsionado dentro de la fruta, también tenemos problemas con los aromas, porque los aromas se van con el agua. Entonces, a explicarle a la gente que la fruta, o sea, la oliva, adentro, o sea, en su pulpa, digamos, tiene agua y aceite, aparte del carozo que todos conocemos. Perfecto, al comer. Sí. Entonces, al hacer el aceite, hay que sacarlo de esa materia, de esa materia que es la pulpa, y separarlo, el aceite del agua. Exactamente. Cuando esa dificultad, si yo tengo muy poquito aceite y mucha cantidad de agua en todo lo que es la aceituna, ahí se complica. Es como si yo mezclo aceite con agua en un vaso, después lo quiero separar y bueno, se complica. Entonces, también el agua, todos los compuestos saludables o aromáticos del aceite de oliva virgen extra, ¿no? Siempre hablando de virgen extra, con el agua se van. Entonces se complica aún más todavía porque son aceites que por las lluvias, por la cantidad de agua que trae la aceituna, van a ser menos aromáticos, menos amargos y menos picantes. Entonces tenemos que tratar de cuidarlos aún más en lo que es en la almazara, que se le llama las fábricas de extracción de aceite de oliva virgen, entonces hay que cuidarlo un poco más. Pero bueno, esto es el comienzo, espero que no siga lloviendo más y no vaya aumentando. Claro, vamos a rezar para que te pare la lluvia, para que salga el sol y todo vuelva a la normalidad. Y la fruta no acumule agua, vamos a rezar para eso. Bueno, sí, la verdad que sí. Y vos no estás ahora en Mendoza, porque ya algo anticipamos la semana pasada, el sábado pasado, que dijimos que íbamos a estar haciendo así como un triángulo entre Buenos Aires, Mendoza y Uruguay. ¿Qué haces en Uruguay? Pues me dice, ¿pero qué, se va de vacaciones? No, no se va de vacaciones, aclará eso. Bueno, sí, no estoy de vacaciones, me encantaría estar acá de vacaciones, pero no estoy de vacaciones, sino que comienza la temporada en Uruguay con Frantoyo y Lechino, entonces, bueno, estoy como corresponde, haciendo ahora la cuarentena, para después comenzar a trabajar el 5 de abril, comenzamos con la cosecha acá en Uruguay, en una de las plantas, hay otras plantas que ya han comenzado, pero en la planta que yo asesoro comenzamos el 5 de abril. Ya como que la fruta nos está esperando. Están ahí. Porque vamos a contarle a la gente que vos en todos estos 25 años has trabajado
en muchas cosas, y, o sea, sobre aceite de oliva, pero que bueno, después de un tiempo te pusiste una consultora y ahora manejas, así, o sea, asesorás, digamos, a grandes empresas de acá de Argentina, de Uruguay y de Chile también, ¿no? Sí, y de Chile también. Los asesoramientos, en realidad, como vos decías, tuve mucho tiempo trabajando, creo que como 19 años trabajando en fábrica, es decir, en almazaras, y después dije, bueno, ¿por qué no ponerme una consultora? Y bueno, con la consultora estamos trabajando, que la consultora soy yo nada más, pero bueno, tengo que ser un poco pulpo en esta época, pero bueno, sí, hay empresas que, como todos sabemos, bueno, las consultorías, algunas tienen tenemos que hacerle un seguimiento, hay algunas empresas que es una consulta puntual, se resuelve esa consulta y uno no vuelve más, pero en realidad he tenido el orgullo de que, bueno, de que varios requieren de mis conocimientos, de mi ayuda para enfrentar las distintas campañas, así que trabajo en realidad con muchas empresas. Ahora, bueno, cuando llegué a Argentina, cuarentena de por medio, y me voy al norte, a Chilecito. Así que, bueno, es como una época que está buena, con una adrenalina buena, porque uno ve realidades totalmente diferentes. Que bueno, que el 2020 para mí fue atípico total, me faltaba eso de estar corriendo, ¿no? Pero bueno, sí, en realidad sí, hace bastante que estoy en el rubro, nos conocemos todos y bueno, y lo importante, está bueno que uno pueda ayudar y devolver un poquito de lo que aprendió en la facultad, ¿no? Que aparte estás dando clases también. Sí. Hablando de otra cosa. Bien. Sí, doy clases también. Bueno, y contanos cómo es esto, que ahora te vas a Chilecito, ¿qué diferencia hay entre los aceites de Uruguay y los aceites de Argentina? ¿Y cómo está el aceite argentino, digamos? Ya todo. Bueno, la diferencia, a ver, son distintos. No puedo decir que son mejores y peores. Son diferentes, con características diferentes, tipificaciones diferentes. Yo soy una enamorada de nuestra Arauco, de diferentes índices de madurez. Y bueno, en realidad acá en Uruguay no hay Arauco, pero hay otras variedades que también fortalecen los productos de acá. Somos distintos. Lo importante es hacer aceites de oliva virgen extra de calidad, con un buen proceso controlado, en realidad diferentes tipificaciones, es decir, dentro del mismo lugar o dentro de Argentina, las condiciones de la fruta y una que yo hace como 2 o 3 años atrás no lo podía creer, del terroir, y es súper importante. Entonces, las dificultades que uno se presenta o los imponderables que uno se presenta es increíble lo que uno tiene en el tiempo. Entonces, hablando, bueno, terroir, uno va, mirá, trabajando. ¿Cómo? Hablando de terroir, acá tengo del sur, de Mendoza. O sea, claro. Otro de otra parte de Mendoza, o sea, este es el, sí, de Vigil. Sí, es de Vigil. Bueno, sí, y en realidad son todos diferentes. Todo. Lo importante es que no tengan defectos en el paladar. Si bien nosotros en Argentina, que eso está muy regulado acá en Uruguay, no tenemos el perfil sensorial dentro de nuestro Código Alimentario Argentino, es muy importante que nosotros, como miembros del Consejo Leícola Internacional, para que todos entiendan, es lo que engloba todo nos engloba a nivel mundial la elaboración y las normativas de aceite de oliva virgen extra. Entonces, si nosotros somos países miembros, medianamente tenemos que cumplir también con esa normativa, por más que no es una normativa de aplicación voluntaria. Pero bueno, lo importante es que sean aceite de oliva virgen extra sin defecto.
En el norte de Argentina también hay aceites muy buenos. Lo que pasa que con un índice de madurez, para que me entiendan, a lo mejor lo que logro en el norte con una fruta verde, lo puedo lograr en el sur de Mendoza o en Mendoza mismo con una fruta más madura. ¿Por qué? Porque en zona fría tenés mucho más amargo, mucho más picante, los aceites pueden ser estables, más estables que en el norte. Pero no quiere decir que sean mejores y peores, son diferentes. Eso también es importante, ¿por qué? Porque nosotros le damos al consumidor una diversidad de cosas que hacen interesante, porque es como el vino, ¿no? Bueno, voy a tomar un Malbec, un Syrah, un Cabernet, acá el Tanat, que está tan de moda acá, o el Albariño, que ahora se ha puesto de moda en Uruguay. Entonces, bueno, un poco es eso, ¿no? De saber y darle al consumidor una diversidad de producto que él pueda elegir o que pueda gustarle todo, ¿no? Claro, no, y lo importante también es que pueda probar buenos aceites de oliva el consumidor y de distintas regiones y poder sentir esa diferenciación, ¿no? Que lo que le da, por ejemplo, Catamarca o La Rioja, qué le da Mendoza, qué le da Neuquén, qué le da Uruguay, qué da Chile, digamos, el poder ver por ahí las diferencias en un mismo varietal, eso ya es como más específico, ¿no? O sea, uno tiene que estar acostumbrado a consumir aceite de oliva. Sí, 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 tiene que tener un paladar más específico, inclusive, bueno, en los concursos pasa, en los concursos internacionales, cuando uno va a degustar, dicen, bueno, ahora viene la categoría, a mí me pasa con la categoría picual. A mí la picual es una variedad que me encanta, pero que me encanta, y no tiene nada que ver al nivel sensorial de la picual española, nada que ver, y de la picual uruguaya. Entonces, son diferentes, con perfiles sensoriales totalmente diferentes, pero sigue siendo picual. Y si muchas veces, bueno, la picual española, los que consumimos aceite de oliva y que somos catadores y demás, como que uno la percibe y ya tienen su chip sensorial, como es. Pero, por ejemplo, la nuestra, que igual que acá en Uruguay, se cosecha muy verde, entonces los perfiles aromáticos son totalmente diferentes a los españoles. Pero no quiere decir que sean mejor o peor, son diferentes. Por eso muchas veces a mí me gusta hacer blend de distintos índices de madurez dentro de la misma variedad. Es como muy interesante porque se potencia aquello verde de lo maduro de la misma fruta. En sí, es bastante interesante hacer ese juego, pero bueno, es como digo, son diferentes. Sí, es al hacer esos blend, yo lo asemejo mucho con el trabajo de un diseñador, ¿no? Que trata de lograr la armonía, sea en, no sé, en una casa, un arquitecto, en no sé, en una silla, un diseñador industrial, ¿no? O una diseñadora de indumentaria en una ropa. O sea, trata de ver los distintos componentes y que resulte una prenda armónica, ponele, o una casa armónica. Entonces, lo que hacen así con los distintos índices de madurez es eso, ¿no? Lograr cierta armonía, sí, porque... y lo que a uno, como jefe de almazara o como diseñador de aceite, siente que está armonioso. Sí, sí, es que en realidad es así. Yo siempre digo que un aceite monovarietal, sí, por sí solo, es decir, coloqué aceituna en la máquina Arauco, sale Arauco, yo siempre digo que es desequilibrado porque tiene amargo o es verde y no tiene amargo y picante. Entonces, los monovarietales, generalmente hacer un blend de distintos índices de madurez es muy, muy interesante.
y aún más ser los blend. A mí me gusta verlos hacer blend porque ahí está la impronta de cada uno, ¿no? Es como el aceite de autor, si bien no es ausente, aceite de autor, pero tienen una impronta. Si vos por ahí probás aceites de oliva virgen extra, que yo, por ejemplo, que hago los blendos, le vas a encontrar siempre un verde, pero verde a manzana, verde a rúcula, verde a lechuga, es decir, y después un amargo y un picante que es sutil, pero crece en el tiempo. Entonces, como que es la impronta mía, pero uno ya lo hace no a propósito, como quien dice, inconscientemente pones impronta. Claro, tal cual, tal cual. A pesar de que, bueno, trabajás para distintas empresas y cada empresa supongo que pondrá determinadas condiciones o determinados gustos, por decirlo así, ¿no? Y algo te diga, no, me gustaría que fuera de tal manera o no. Sí. No. Hay empresas que, bueno, que tengo libertad, en realidad. Y hay empresas que marcan pautas, obviamente, de lo que quieren caracterizar su producto. Cuando uno caracteriza un producto, tiene que ser igual, siempre igual en el tiempo. Que no, que el consumidor no vea diferencia, por más que siempre no va a ser igual, hay una pequeña diferencia de año a año, pero que el consumidor no note esa diferencia, es decir, una caracterización que se llama de producto. Entonces, vos caracterizás el producto, pero durante todo el año tiene que ser igual y durante todos los años tiene que ser igual, porque me va a elegir por esa caracterización. Hay empresas que me dan libertad, y yo ya tengo en mi chip cómo es la individualización de ese producto. Y hay empresas que me dicen, mira, Luna, a mí me gusta que sea bien amargo, bien picante y más frutado. Otros me dicen, mira, yo quiero que se exprese más en nariz y no en boca. Quiero que tenga mucha nariz y casi nada boca porque lo voy a llevar, no sé, a los niños, que a lo mejor el amargo y el picante a los niños no les gusta. Entonces me dan pautas. Pero nunca me han puesto, por ejemplo, una pauta de decir, bueno, tenés que hacerlo con estos dos varietales. No, ahí tengo libertad de trabajar con todos los varietales que tiene la empresa. Y esto no es como la fórmula de la Coca-Cola, porque es como decíamos anteriormente, el terroir es diferente. La coratina del norte no es la misma de Mendoza, no es la misma de Uruguay, ni la de Neuquén, no es la misma. Es diferente. Entonces ahí está la impronta de cada de la persona que hace los blends y las formulaciones y las composiciones para lograr el producto que el dueño de la fábrica quiere en definitiva. Y hay otros que no, que me dan libertad, entonces ahí soy feliz, porque no me, cuando viste te ponen límites, como que no te gustan mucho, pero después cuando me dejan libertad, bueno, ahí estás en la juguetería. Me puedo expresar más. ¿Cómo? Estás en la juguetería ahí. Sí, claro, que te dicen elegí. Entonces, bueno, eso es importante, pero siempre uno como profesional tiene que decir cuál, porque es una, en realidad la industria olivícola, si bien es milenaria, es nueva. La nueva olivicultura, como la palabra lo dice, es de ahora, de 10, 15 años. Todos los años aprendemos, todos los años sabemos qué es lo que no tenemos que repetir en la almazara de lo que hicimos el año anterior, porque hay investigaciones, hay un montón de científicos que trabajan en pos de eso. Entonces, muchas veces te vienen y te dicen, bueno, pero a mí este aceite es frutado, amargo y picante, pero no tiene ese gustito a la aceituna. Entonces nosotros le decimos, no, mire, este es un aceite que no tiene efecto, ese gustito a aceituna que usted le siente, que no le recuerda al mundo vegetal, porque me tiene que está trojado. ¿Qué significa? Que momento, cuando la fruta... Momento, vamos a dejarlo ahí. Ahora cuando volvamos de la pausa, vas a contar qué es esto de los defectos del aceite, cuándo es virgen extra, cuándo no,
cómo diferenciarlos, cómo comprar, todo eso. Perfecto. Lo vamos a hablar ahora cuando volvamos de la pausa. Así que en un minuto nos encontramos de nuevo. Listo. Generamos contenidos artísticos y periodismo de vanguardia para que sepas lo que realmente pasa. Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Venos y escuchanos en todo el planeta Tierra. Bueno, y seguimos en el universo de los sentidos acá con Lourdes, que nos estaba anticipando ella ahí con su euforia. ¿Qué es esto de los defectos en el aceite? ¿Los podemos identificar? ¿Qué son? Bueno, los defectos en realidad, a ver, para que me entiendan, porque como no estamos probando, la idea es que un buen aceite de oliva virgen extra me tiene que recordar al mundo vegetal. ¿Qué mundo vegetal? A las frutas, a las hortalizas, a la lechuga, al tomate, a la banana. Aquello que me recuerde a lo que es viejo, gastado, yo siempre digo a las papas fritas de bolsa, todo eso son aceites de olivas con defecto. Yo recién, antes del corte, decía el atrojado. ¿Qué significa atrojado? Significa que cuando yo coseché la fruta, me demoré en procesar esa fruta, en que sea aceite esa fruta. Entonces comienza un proceso de fermentación. Entonces uno lo confunde con el gusto fuerte a la aceituna. Uno dice, qué gusto fuerte que tiene la aceituna, y cuando frío en la casa se me llena de gusto a aceituna fuerte. Bueno, eso es un defecto. Es como, es un defecto del aceite de oliva virgen extra, y que es muy común encontrar, más común de lo que uno cree. Entonces, por eso hay mucha gente que dice, no me gusta el aceite de oliva porque es muy fuerte. Claro, el fuerte es debido a eso, porque si nosotros consumimos un aceite de oliva de buena calidad, sin defectos, me recuerda al mundo vegetal, a algo agradable, ¿sí? A tomate fresco, rojo, a tomate verde, lechuga, rúcula, es decir, a un sinfín de aromas y sabores que son agradables para todos los consumidores. Sí, y que aparte pueden resaltar comidas, o sea, una salsa de tomate para una pizza, con un aceite que tenga esos aromas y esos sabores, el tomate queda más potente, queda más rico, se le siente más el sabor. Sí, es cierto. Y aparte, yo siempre digo, los fideos con manteca, que es un plato tan sencillo, o el arroz blanco, que es la papa. Con un aceite de oliva de buena calidad, ya lo resalta y lo hace un plato sofisticado, porque es así. Sí, entonces, sí. Ahí es donde más se resaltan todos los aromas y sabores. Entonces, es muy importante, sin tener un paladar especializado ni sofisticado, uno se da cuenta. Y el consumidor cuando lo prueba, ya cuando uno le hace una comparación, también se da cuenta. O sea, que si lo siente fuerte y medio así con olor a, ¿por qué no?, a humedad, a... Sí, a humedad, a viejo, a algo fermentado. Y no confundir el fuerte con el amargo y el picante en boca. Estamos hablando del fuerte en nariz, ¿sí? Porque muchas veces dicen, está fuerte, pero porque confunden el amargo y el picante en boca. Entonces, estamos hablando del aroma, de la nariz. Claro. ¿Sí? Que tiene que ser, no me tiene que recordar a sucio, a tierra, sí, mira, a ver, una nena, a hongo. Cuando estuvimos hablando de aceites de oliva con Miguel Zucardi, como viste, se había ganado el premio de los niños, entonces, bueno, sorteamos unas botellitas a niños, ¿no? Y entonces la nena que lo ganó, justo estaba yo cuando vino a buscarlo. Entonces, bueno, le hice probar otros aceites y bueno, y probó Coratina, Changlot
y arbequina, creo que era. La arbequina, la nena estaba acostumbrada a tomar aceite de oliva. La casa claro, tomaba. Sí, sí, sí. Que compraban el de Zucardi, pero el familiar, claro, se ve que no tenía ahí de. Claro, se ve que compraban el suelo, ¿viste? Y bueno, sí, sí. No, la arbequina le pareció como muy sin gusto, ¿viste? Ella quería algo más. Bueno, pero la arbequina, la coratina me dice, no, esto le siento mucho sabor a pasto, me dijo. Claro. Y me dice, y a mí no me gusta tanto este sabor, me gusta más el sabor del medio, me dijo. Ni la arbequina ni la coratina. La arbequina le sentía poco amargor, poco picante, y la coratina le sentía mucho. Pero mira cómo sí. La nena lo identificaba y me dice, no. Y le puse también un aceite que había ahí en la emisora, ¿viste? Si estaba de hace tiempo, un aceite común de freír, ¿viste? No sé, de maíz, no me acuerdo qué era. Y me, claro, cuando olió, tenía las copitas de degustación, y cuando olió me dice, no, y este tiene olor a humedad, me dice. Claro, es que sí, más los chicos es increíble. Tiene el olor a las papas fritas que hace mi mamá. Pobre madre, sí, sí, es que pasa. Cuando los chicos vos los acostumbrás y son los críticos más importantes que podemos tener en cualquier mundo de los alimentos, bueno, mis hijos están criados dentro de una almazara, creo que de chiquitos están adentro. Y ellos mismos también, a ellos, si bien yo siempre digo que lo técnicamente perfecto no es lo que al consumidor también le gusta, es decir, un aceite... uno le diga, es amargo y es picante, está lleno de polifenoles, que son los compuestos saludables del aceite de oliva virgen extra, que te va a hacer bien para el corazón, esto y el otro, pero te dicen, no me gusta porque parece hiel, es amargo y picante, por más frutado que sea. Y generalmente a la gente agrada mucho el picante y el amarguito, pero que va creciendo en el tiempo, ese picante a pimienta en boca, que no sé, en garganta, y eso a los chicos les gusta mucho, ¿eh? Es como que lo aprecian un montón, ¿no? A mis hijos les gusta un montón eso. Y bueno, los fideos con manteca, como digo, y el arroz blanco, es a los chicos les encanta con un aceite de oliva virgen extra de calidad. Ahora le pones un aceite de oliva virgen extra, que dice virgen extra, pero con defecto, y automáticamente ellos lo aprecian porque ya están acostumbrados. Entonces, es como que la arbequina, obviamente, si la niña está acostumbrada, le va a sentir que le falta. Pero, claro, sí. Pero con la arbequina uno arranca con el consumidor, ¿no? Exacto. Yo siempre digo que los que no están acostumbrados a consumir aceite de oliva o creen que el aceite de oliva es muy fuerte, que es la respuesta que siempre recibo, no me gusta porque es muy fuerte. Bueno, que empiecen con una arbequina, que eso les va a dar una pauta de lo que realmente es un aceite de oliva. Pero no, que no empiecen con la arbequina de la ruta. No, por favor. Que para colmo, yo soy licenciada en bromatología y eso no está permitido. Ya no entramos en lo legal. Ya la profesión no me lo permite. Porque la realidad es que ¿cómo está la industria argentina en cuanto a calidad, ¿no?, de aceite de oliva y en cuanto a normas? Mira, nosotros en realidad estamos muy bien. Nuestra normativa es la copia textual de la norma internacional del Consejo Agrícola Internacional, haciendo la salvedad, ¿no?, de que no tenemos el sensorial legalizado, ¿sí? Yo, para mí, un buen análisis sensorial, en Argentina tenemos 3 o 4 paneles certificados,
y es un análisis más, y lo uso yo un montón, que una sí es un peróxido, bueno, todos los análisis físico-químicos. Nosotros estamos muy bien, pero somos mucha población y pocos inspectores. Y como consumidores nosotros no estamos acostumbrados a reclamar al 0800, a tener un... Es decir, como consumidores tenemos que mejorar un montón en cualquier alimento. Como el aceite de oliva virgen extra o el aceite de oliva en general no es un alimento perecedero que me vaya a causar algo, sino que yo hago un reclamo por el gusto, por el sabor, por el olor, en realidad uno no toma las precauciones del caso. Como decía, los aceites de oliva de la ruta, muy pocos, yo me paro en la ruta y compro en la ruta para después ver, muy pocos tienen RNE y RNPA. Y RNE significa Registro Nacional de Establecimiento, que debe tener toda empresa que elabora alimentos. Y RNPA es el Registro Nacional de Productos de Alimentos. Entonces, al consumidor le da una seguridad desde que ese producto está controlado. La realidad es que se controla un montón. Hace poco salió del Almat uno que... un aceite que no estaba rotulado, no tenía la contraetiqueta, pero sí la etiqueta de frente, pero somos muchos. Entonces, el ALMAT o higiene de cada una de las provincias, bromatología de cada una de las provincias, sale a controlar, pero le aparecen 5 vendedores inescrupulosos más. Entonces, es como no terminar nunca. Entonces, por eso yo invito a todos los consumidores que por lo menos compremos aceites de oliva virgen extra de alta calidad y que estén registrados y que tengan todo bien, que miren la contraetiqueta y que tengan los números de registro. Claro, sí, que miren, que tengan los registros. ¿Por qué? Porque si no, no, es decir, primordialmente eso. Nuestra normativa es bastante completa, es muy completa. Hay organismos de control, hacen análisis, estudios y demás, pero claro, no es suficiente. No sé cuántos tendríamos que tener de inspectores para que salgan a la calle. Aparte porque el análisis físico-químico que se hace acá, que es el que piden, no te da el que sea virgen extra. O sea, el análisis te da que es virgen extra, pero por ahí sensorialmente... no es virgen extra. Claro, lo que pasa es que nosotros, nuestra normativa a nivel químico y físico, uno lo encuadra, dice menor a 0,8% de acidez es virgen extra y tiene que cumplir con todos estos parámetros. Bueno, ahora bien, el sensorial no está. Entonces, si yo cumplo con todos esos parámetros, el sensorial no está. Pero ¿qué les puedo decir yo, por ejemplo? Si tiene un defecto sensorial, por más que a la hora de comprarlo diga virgen extra, tengo un RNE, un RNPA, y tengo un defecto esa botella, cuando la abra, la vida útil va a ser muy corta. ¿Por qué? Porque ya tiene un defecto sensorial. Entonces, el análisis sensorial no es una cosa de, en aceite de oliva virgen extra, no es... Un análisis que está desplegado de todo, es decir, es un complemento y un análisis más. No lo podemos tomar a la ligera ni por separado. No, me gusta, no me gusta. El que tenga un defecto es porque tiene aparejado un montón de problemas detrás, de aceituna, de proceso, de almacenamiento. Es decir, no es que me guste o no me guste, es como, no sé, si compro otro alimento y digo, ¿me gustó o no me gustó? No, acá es una cuestión de si tiene efecto o no tiene efecto de los que habíamos hablado antes. Claro, porque la realidad es que pueden las situaciones irregulares se pueden producir tanto en la planta, digamos, como en la fábrica, como también en el supermercado o en mi casa propia, o sea... Claro. Sí, la situación es, nosotros si partimos de la base que un aceite de oliva virgen extra es un jugo de fruta, es un zumo de fruta, que eso también estamos viendo en la CONAL, porque no tiene ningún proceso químico, si es como exprimir una naranja, entonces
cada vez que yo hago una manipulación incorrecta lo voy deteriorando. Desde que está en la fruta, el aceite, cuando está en la fruta, está perfectamente. Cuando va madurando, ya se va deteriorando el aceite dentro de la fruta también. Es decir, tiene una vida muy corta, ¿sí? Y que nosotros tenemos que tratar de, durante todo ese proceso, tratar de cuidarlo y no empeorarlo. Porque cada acción que hacemos es para perjudicarlo, dentro de la fábrica, en el molino, en la amasadora, ¿sí? Siempre tenemos que tratar de minimizar ese deterioro para que llegue después al consumidor bien. Muchas veces después las botellas, ¿dónde me las ponen? En el súper, al lado de la rotisería, con todo el calor. Entonces, hay una educación que uno tiene que hacer también en los súper, en los comercios y demás, que tiene que estar en los lugares más frescos posibles. Igual que si está en la cocina, en la casa, generalmente lo ponemos abajo en la alacena, cerca de la cocina. Entonces, hay que tratar de ponerlo lejos del calor. Entonces, son todas pequeñas cosas que hacen que el aceite no se deteriore en el tiempo, ¿sí? Claro. Porque indefectiblemente se va a deteriorar. Si yo tengo una botella de aceite de oliva virgen extra, la tengo que consumir rápido, no la puedo guardar. Así que, ya saben, consumir rápido, leer etiquetas, sentirles gusto vegetal y fresco, nada de cosas raras. Y también leer la etiqueta del frente, ¿no? Que diga, porque, viste, soy como los médicos, viste, cuando uno sabe de algo, me mandan fotos de etiquetas de vino, estoy tomando este vino, ¿qué tal eso? Estoy tomando este aceite de oliva. Sí, sí, es como cualquier muy hora. Claro, sí, hay que leerlas también, porque bueno, hay una normativa de rotulado, hay una normativa que se debe respetar y que realmente tenemos que saber lo que estamos comprando. Y más si somos unos consumidores expertos o que nos gusta consumir, que saber si es Arauco, si es Empeltre, si es Manzanilla, si es Picual, Coratina, hay muchas marcas que tienen sus propios varietales. Entonces, es como súper importante interiorizarme de y también saber de reclamar, pero no reclamar para tener algo económico detrás, sino para aprender, ¿sí? Porque muchas veces el reclamar en la consulta, uno aprende un montón, decir, mirá, le siento esto, le siento el otro, aquí, allá. Entonces, hace también que la fábrica o la almazara o el productor se interiorice en esos reclamos que tienen que surgir y hacen al aprendizaje. Claro, y bueno, y diferenciar esto de que hay aceite de oliva, hay aceite de oliva virgen y hay aceite de oliva virgen extra. Y fijarse eso también, ¿no? Claro, lo que pasa que cuando nos dicen aceite de oliva en la etiqueta así a secas, por más que uno lo trata como un genérico, es un aceite proveniente de una mezcla de aceite de oliva refinado con un virgen. ¿Qué significa virgen? Aceite de oliva virgen es aquel proceso que nunca ha tenido, es decir, es un proceso mecánico, físico de extracción y que no es extraído por solvente ni por ninguna otra sustancia que no sea la maquinaria. Dentro de ese virgen, depende de la calidad, es lo que nosotros vamos a obtener, si es, depende de la fruta, depende del proceso, si es virgen extra, ¿sí? Que es la gama más alta, no tiene que tener defectos sensoriales y una acidez menor a 0,8, porque muchas marcas ponen la acidez. Entonces, eso es muy importante. Y después, aunque es dual el tema, es el virgen. El virgen tiene un pequeño defecto. Ese aceite, nosotros en realidad en Argentina hay muy pocos aceites de oliva virgen rotulados. Hay virgen extras que son virgen, pero no están rotulados.
que el aceite de oliva virgen en todas las otras partes del mundo es un producto más. Nuestro Código Alimentario Argentino lo permite como apto para el consumo humano. Y yo pienso que un aceite de oliva virgen con un pequeño defecto, ¿sí?, es tan bueno para cocinar como un virgen extra, porque el virgen extra los aromas y los sabores se van con la temperatura. Entonces, si yo tengo un virgen, ¿por qué no cocinar con un virgen, sí? Que no tenga altos defectos, obviamente. Que tenga una pequeña cantidad de defectos, porque si no, el virgen es ¿por qué? Porque tiene una acidez mayor a 0,8 y porque tiene un pequeño defecto. Entonces, esos aceites son tan saludables que yo los puedo usar para cocinar y para someterlos a altas temperaturas, porque esos aromas se van con la temperatura. Entonces, nosotros tenemos que acostumbrarnos a poder, y los productores y demás, a crear ese nicho del virgen que en otros lugares del mundo también está. Claro, y que se consume también. Sí, que pueden tener otro nivel de precio, más accesible para el consumidor. O sea, claro, y se puede utilizar y va a ser saludable igual, lo único que, bueno, no tiene el... Es decir, no va a tener la parte minuciosa de la salud, que los polifenoles, no va a tener esos compuestos aromáticos que hacen, es como el vino, ¿no? No va a tener toda esa parte compleja, saludable, que tiene un virgen extra a un virgen, pero... Pero tampoco va a ser igual a un aceite refinado, o sea, siempre va a ser... No, el aceite refinado como que ya lo sacamos de pantalla, como que lo sacamos, porque el aceite refinado en realidad tiene, es extraído por solvente, entonces ya no es un jugo natural de fruta, entonces ya no es saludable, es decir, ya el compuesto saludable ya no lo tiene. Sí. Nosotros tenemos que ir y consumir lo que nos dice el Código Alimentario Argentino o el Consejo Agrícola Internacional, que es un aceite de oliva virgen extra o en su gama media virgen. Pero no nos confundamos cuando decimos aceite de oliva, porque el genérico aceite de oliva es una mezcla de un refinado de oliva con un virgen. Entonces ahí ya el compuesto saludable ya no lo tenemos. Claro. No hay un problema de acidez o de un pequeño defecto, sino ya es un proceso totalmente diferente el de obtención. Sí, y yo lo que a veces digo es, si tenés la botella abierta durante más de 2 meses, bueno, usalo para freír y abrí otra para consumir así en las comidas habitualmente. Porque ya ahí perdiste un montón de cosas. O sea. Sí, no, es verdad. Es decir, es como, a ver, nosotros estamos muy, como mendocina, estamos muy interiorizados en el vino, porque el vino invita, nadie se le ocurre regalar un vino de que no sea de una marca conocida o que no sea un buen vino. Entonces nosotros tenemos que ver que hay aceites para distintos usos. Si ya el aceite se envejeció en botella, usémoslo para cocinar, porque después me va a estropear la ensalada, ¿sí? Ese aceite va a estar envejecido o rancio. Entonces, tenemos que ver la utilidad de ese producto, y yo pienso que nosotros, como expertos, tenemos que tratar de hacer todo esto que estamos haciendo ahora, de instruir al consumidor, de decir, no, mirá, no es que el aceite se te envejeció, no lo uses para una ensalada, pero úsalo para cocinar. Claro, es decir, no es que lo tengas que tirar. Tiene distintos usos. No, hay distintas situaciones y hay distintos usos. Había una marca, hace mucho tiempo, ya no está, que ponía, por ejemplo, este, hacía un producto y decía, este para las carnes, este para las ensaladas, este, y la gente, la verdad, que se iba instruyendo, porque estaba bueno que me digan cómo lo puedo utilizar. Está bueno. Entonces, bueno, es como un poco la educación que nosotros tenemos que hacer del lado nuestro. Sí, tal cual. Me parece como que falta todavía mucha educación en el consumidor para que aprenda un poquito más
sobre cómo consumir el aceite de oliva, cómo ir a buscarlo, qué buscar, ¿viste? Como que todavía muchos no saben y que no saben tampoco todos los beneficios que tiene. Sí, es verdad. Aparte, bueno, yo observo mucho cuando voy al supermercado las personas que se paran frente a la góndola de los aceites de oliva vírgenes, virgen extra, es decir, virgen por su generalidad, y no saben cuál elegir. Y hay una gama tan grande de precio, porque para colmo me ponen mezclado como el oliva con el oliva virgen extra, con otro oliva que me ponen que es una mezcla, y como que no saben qué elegir, no saben qué llevar. Bueno, ahí, ¿qué elegimos? ¿Qué nos fijamos? Primero, que sea virgen extra, ¿sí? Que sea virgen extra o extra virgen, que algunos le ponen extra virgen, pero en realidad tiene que ser virgen extra. Y dentro del virgen extra, tenemos que elegir alguna marca que... Obviamente que todos los virgen extras no es un producto que sea económico, ¿no? Pero ya que tengo el poder adquisitivo de ir a comprar un virgen extra que sea de una marca conocida o que sea un producto obviamente que si están en los supermercados tienen los registros. Entonces, algo que a mí me llame la atención, pero primero me tengo que ir al virgen extra. Si yo lo voy a usar para ensalada, para consumirlo en fresco, como digo yo, pero en realidad es fresco, no lo voy a usar para cocinar, me voy a un virgen extra. Yo lo que les digo siempre es, busquen botellas oscuras, que la botella sea oscura, sí, para que al estar en la exposición del supermercado, bueno, no le dé tanto, o sea, las luces y demás, el calor, pues, que sean botellas oscuras. Sí. Que no esté adelante de todo, porque a ese le dio más la luz que a ninguno. Claro, obvio, obvio. Sí, sí, todos esos cuidados hay que tenerlos. Y ya, si hay una botella oscura, ya hay la responsabilidad de la empresa detrás. Y ya tiene, ya uno ve la responsabilidad frente al producto de la empresa atrás. Y claro, y tratar de que sea botella de vidrio y no de PET, ¿no? Obvio. Sí, porque el PET aparte, uno no, obviamente, siempre tiene su contenido y demás, pero es poroso, entonces hay intercambio de oxígeno, de luz. Entonces, ese aceite probablemente, si está más afuera en la góndola, como decías Andrea, tiene más presencia de la luz, entonces se deteriora mucho más rápido, este producto se va a envejecer más rápido. Entonces sí, debe ser botella oscura, en lo posible que sea de vidrio, porque ahora han salido unos PET que son bastante rígidos y que son oscuros, pero bueno, sí pueden ser de vidrio y oscuros, que estén bien rotulados, y bueno, y no consumir... que si viene un precio muchísimo más bajo, dudar. Lo que me regalan así tan, no todo lo que es barato siempre es por algo, no es, y lo que tiene un precio también, hay un precio por detrás que lleva una responsabilidad de las empresas, ¿no? Sí, la realidad es que bueno, hacer aceite de oliva no es económico. No hay mucho margen de ganancia como por ahí en otras industrias, como puede ser indumentaria o demás, que por ahí hay más margen. Entonces, bueno, tener en cuenta que si te lo venden mucho más barato que otros aceites, algo raro hay ahí, ¿no? Sí, no, obvio. Obvio, porque... Como decías, es una industria que no es económica y porque nosotros dependemos. Hay años, por ejemplo, que la aceituna no acumula grasa, sí, no tiene aceite adentro. Y hay años que tiene. Entonces, el año que no tiene cuesta más sacarlo, extraerlo, y demás, entonces tiene un costo. Entonces eso es muy importante. Si es muy barato, algo tiene, algo hay raro. Es decir, no me pueden regalar un producto así muy porque sí. Hay que dudar.
Bueno, sí, sí. Lourdes, yo te agradezco muchísimo esta charla. Me parece que fue muy enriquecedora, que realmente aclaramos muchos puntos, que hay que seguir conversando sobre calidad de aceite, porque los consumidores tienen que saber, porque es importante para la salud humana y para el planeta, porque el olivo realmente es un árbol muy bueno para el planeta. Así que, bueno, nada, me parece que hay que insistir con esto para que la gente, bueno, empiece a tener una cultura del aceite de oliva, así como en su momento empezó a tener una cultura sobre el vino. Bueno, me parece que tenemos que ir de a poquito incrementando el consumo. Bueno, sí, muchísimas gracias, Andrea, y la verdad que una charla muy enriquecedora también, porque uno aprende de todo esto y bueno, y compartir los conocimientos para que más gente consuma aceite de oliva virgen extra de calidad. Yo siempre digo, ponga salud en su mesa, consuma aceite de oliva virgen extra, porque es muy importante. Y estas pequeñas acciones, como las que haces vos, hacen que hayan más consumidores expertos o idóneos de aceite de oliva virgen extra de calidad. Así que muchísimas gracias, le he pasado muy bien, gracias por la invitación. Bueno, un besote. Buena cosecha allá en Uruguay. Y, bueno, muchas gracias. Y bueno, ya a la vuelta nos pondremos en contacto y me contarás cómo fue todo allá. Bueno, dale, cuando quiera les cuento mi experiencia por estos lados. Dale, dale. Un beso grande a todos los que están del otro lado, porque hacen posible que este programa pueda salir. Y bueno, y nos estamos viendo el sábado que viene con más Universo de los Sentidos. Chau, chau. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida. Galáctica, otro concepto en comunicación.